Buen día a todos los presentes. En esta ocasión les hablaremos sobre la denominación de origen del chile habanero. Los antecedentes que mediante escrito presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 8 de septiembre de 2009, Ivonne Araceli Ortega Pacheco, gobernadora del estado de Yucatán, Juan Carlos Ledón, presidente del chile habanero de Yucatán, Félix Arturo González Canto, gobernador del estado de Quintana Roo, Jorge Manuel del Toro Chávez, productor y director general de Hidroponía Maya, Jorge Carlos Hurtado Valdés, gobernador del estado de Campeche, y Alberto Córdoba Gaspar, presidente del Comité Sistema y Producto Chile de Campeche, presentaron la solicitud de declaración de protección de la denominación de origen chile habanero de la península de Yucatán. En términos del artículo 161 de la Ley de Propiedad Industrial, el 7 de octubre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un extracto de la solicitud de la declaratoria de protección de la denominación de origen chile habanero de la península de Yucatán, otorgándose un plazo de 2 meses, contando a partir del día siguiente de su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, para cualquier tercero que justificara su interés jurídico, que formulara observaciones u objeciones y aportaba las pruebas que estimara pertinentes. Descripción del producto o los productos terminados que abarcan la denominación de origen. Se ampara el producto y los productos derivados del chile habanero producidos en la península de Yucatán. Específicamente, los productos terminados protegidos son chile habanero de la península de Yucatán en fresco, en estado inmaduro o maduro, en curtido, en pasta, deshidratado entero y en polvo, y en salsas. Características del chile habanero de la península de Yucatán. El fruto de la planta de chile habanero de la península de Yucatán es una baya hueca acampanulada con terminación en punta. El gineceo está constituido por 2 o 4 carpelos. El fruto es poco carnoso y las paredes que dividen el interior del fruto son incompletas o poco desarrolladas. Todos los frutos tienen el mismo olor y sabor característico independientemente del color de maduración. El color de fruto de chile habanero de la península de Yucatán maduro está determinado principalmente por la presencia de 2 pigmentos, los carotenoides y las antocianinas. La combinación en diferentes proporciones de estos 2 pigmentos en el fruto da lugar a los diferentes colores que se aprecian en las variedades cultivadas de chile habanero de la península de Yucatán, tales como lo son el color naranja o rojo. Adicionalmente, la calidad del chile habanero de la península de Yucatán es acentuada por presentar una vida de anaquel de entre 10 y 20 días. Esto es el tiempo que mantiene su firmeza después de cortarlo de la planta. Procesos para la producción del producto o productos terminados. Proceso de cultivo y obtención de fruto fresco del chile habanero de la península de Yucatán. El cultivo del chile habanero de la península de Yucatán tiene las siguientes etapas principales para su producción. Preparación del terreno, determinación de la densidad de población a ser sembrada, trasplante, fertilización, riego y manejo fitosanitario. En el cultivo del chile habanero de la península de Yucatán se deben considerar los siguientes aspectos para el cuidado de la planta. Época de siembra, principales plagas y su control, prevención y control de enfermedades, así como la maleza. Los frutos frescos, maduros e inmaduros se obtienen seleccionando aquellos que son sanos, limpios, enteros y que presentan las características que definen el chile habanero de la península de Yucatán. La pasta o puré de chile habanero de la península de Yucatán es un producto de consistencia espesa o fluida obtenida de la molienda del chile habanero en madurez adecuada, sana, limpia, el cual ha sido descabado, lavado y desinfectado, sometido o no a tratamientos térmicos y adicionados o no con aditivos para alimentos. El proceso se resume de la siguiente manera: recepción, selección, lavado, enjuague, molienda, pesado y mezclado. El método más común de deshidratado es el siguiente: recepción, selección, lavado, enjuague, rajado, extendido o deshidratado. El método más común de deshidratación en polvo es el siguiente: recepción, selección, lavado, enjuagado, rajado, extendido, deshidratado y pulverizado. El método más común de curtido es el siguiente: recepción, selección, lavado, enjuague, escaldado, rajado, inmersión en salmuera o vinagre. El proceso de elaboración de la salsa de chile habanero de la península de Yucatán inicia desde la recepción de la materia prima, seguido del acondicionamiento de esta para su final proceso. Las etapas de este proceso son las siguientes: recepción, selección, prelavado, lavado, enjuague, escaldado, molienda y mezclado. Descripción de la península de Yucatán. Localización geográfica. La península de Yucatán se localiza al sureste de México y divide el Golfo de México del Mar Caribe en el extremo sur de América del Norte y la parte norte de América Central. La península de Yucatán se ubica en la porción sureste de la República Mexicana, abarca una superficie de 141.523 kilómetros cuadrados, conformada por la totalidad de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Limita al norte y al oeste con el Golfo de México, al sur con la República de Guatemala y Belice, al suroeste con el estado de Tabasco y al este con el Mar Caribe. Las características de los terrenos de clima templado son los principales factores que condicionan y caracterizan la producción del chile habanero de la península de Yucatán. El chile habanero de la península de Yucatán se cultiva y produce en los 3 estados que lo conforman: Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Fecha de publicación en Diario Oficial de la Federación. El 4 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen que ampara al chile habanero como fruto típico y originario de los estados Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Institución autorizada para la certificación de los productos con denominación de origen. El chile habanero producido en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo tiene la certificación que avala su denominación de origen, emblema que garantiza su autenticidad y calidad a nivel internacional, la cual fue concedida por la Entidad Mexicana de Acreditación. Norma oficial mexicana para el chile habanero va a estar apareciendo en sus pantallas. Con esto concluimos el tema de denominación de origen del chile habanero.